Está chido, man. El traserito de bocho. Yo tengo dos, tres valedoras que tienen su trasero de bocho, ¿eh? ¿A poco no? ¿Cómo es como metidito así para atrás, como que te acaban de asustar? ¡Qué bolas, mis maestros! Nos encontramos aquí en este deshuesadero de combis para conseguir los asientos originales de la chula, los asientos originales de mi combi, mi mai. Vamos a ver si entre tantas hay chance de encontrarlos, si hay algunos que estén chidos en buenas condiciones y nos los llevemos una vez para la casa, o si nos la pelamos y si después de un año esa combi sigue sin asientos, mi mai. Ya si no encontramos asientos, ya la alquilamos ahí para qué, mis santos, para funeraria allá atrás, ¿no? Que echen ahí estuches, mi mai. Para fletes, ahí para lo que se pueda. Mi querida bandita, cada vez estamos más cerca de la mejor peda del año, el Última Peda Fest, mi mai, en el que traemos lo mejor de la música y la comedia. Fíjense nada más el cartelazo de nivel que traemos. Estará ahí el Bogueto, Danny Flow, El Poder del Norte, Silverio, Jorge Carmona y el Sonido Pancho de Tepito. Y les prometimos lo mejor de la comedia y también aquí se los vamos a traer. Estará el profe Richo Farrell, Eva María Beristain, Iván Mendoza y obviamente también yo voy a andar por ahí, mi mai, soltando comedia, cotorreando con ustedes y poniéndonos hasta atrás porque nos lo merecemos. Ahí los veo en la Última Peda Fest, 16 de diciembre, en el Gran Forum aquí en CDMX, mis mais. Apúrense con sus boletos porque ya quedan pocos, ¿eh? Mis mais, nos encontramos aquí en Cocotitlán, que es un deshuesadero que nos habían recomendado un chingo, porque dicen que aquí solo hay piezas de combis de todos los años. Y por eso nos lanzamos hasta acá para ver si es posible conseguir los asientos. Pero de entrada tengo fe, güey, porque nada más todas las combis, todas las combis que tienen de este lado. Vamos a empezar la búsqueda, mis santos, y me sorprende, güey, que hay un chingo de carros de Sabritas, mi mai. Tanto como ahí donde estábamos grabando, como por acá. Hay carros, camionetas, combis, güey, principalmente combis. Yo me acuerdo bien cabrón de este pedo, güey, de estas combis, güey, porque eran las que trabajaba el Vikim. Mi jefe, el Vikim, trabajaba en Sabritas cuando yo estaba morrillo, güey, y un par de veces me llevó a su chamba. Como siento que esa, una combi así de este estilo, güey, de Sabritas en la actualidad, como bien restaurada, se vería bien cabrón o bien clasicota, güey. Igual ahí si hay alguna que alguien que la tenga que nos diga, ah, ¿sabes que yo tengo una igual o tengo una de Sabritas? Ahí para que nos mande fotos para ver qué tal se ve una bien cuidadita, porque estas se ven chulas, güey, todas las camionetas. Clásicas de que veíamos todos en nuestra infancia, ¿no, mi mai? No manches, mis santos, aquí la neta todas las piezas de la combi, güey, todo lo que hay aquí en la combi le va a servir a alguien. Hasta lo que menos te imagines, mi mai. Aquí lo venden a precios, pues, al precio que es, güey, porque ya son piezas que no hay en ningún otro lado, güey, ya son muy difíciles de conseguir. Y se los digo yo que ya tengo rato queriendo alivianar mi combi, güey, y es un desmadre, al menos para esto de los asientos. En ningún otro lugar las puedo conseguir más que en un deshuesadero como especializado. Y ya hay güeyes que sí, te las venden en internet y todo el pedo, pero pues están bien manchados, no bien pasados de lanza. Por eso tomamos la opción de venirnos aquí, pero sí, todo lo que ven aquí te puede servir. Alguien le va a hacer falta si es que tiene una combi. Aquí está combi café, mis santos, para que combine con mi piel, güey, con mi tono de piel. Está chida, esta es de las que está en mejor estado, mi mai, ¿eh? Aquí es lo chido que ves combis antañísimas, que la neta sí ya se ven puteadonas. Y hay combis que dices, no mames, esta se ve que nada más le metes 2-3 pesos y... Mira aquí mi mai como para simular la entrada como el intro de la familia Peluche, ¿no, mis santos? Nada, mira acá como el Junior, güey. Como Luis Manuel Ávila, yo le llamo Luis Manuel Ávila Junior. Luego a mí de pronto me aparecen en Facebook publicaciones de 2-3 cosas de combis y me han aparecido mucho de combis de este tipo, güey. Que se les ve así todo oxidado, que traen todo el cascarón bien oxidado, mi mai. Pero que las traen bien tuneaditas, que se ven bien chingonas de adentro, que las traen con unos rinesotes y jalan de poca madre. Y esta se ve chida, ¿eh? Esta yo creo que es de esas combis que alguien la va a comprar y ya va a usar el cascarón así como está, nada más lo va a medio tunear, ponerle unas llantas, un buen motor y vámonos, güey. Esta sí está bastante perrona, mi mai, ¿eh? Mi buen Octavio, aquí andamos con el mero patrón. Estas combis, que es de las más solicitadas, como este tipo va para la banda acá coleccionista o que le gusta todo este cotorreo. Así es. Sí. La famosa Early Buy modelo 71. ¿Cuál es? Early Buy modelo 71. ¿Y qué tiene de particular esta, jefe? Que trae pasillo, todos los ventanas están encandados, aquí debe llevar otra moldurita, los cuartitos deben ir abajo y trae unas defensas que aquí que le hacen falta. Uf, ¿usted es conocedor al 100% de todas las combis? No, ¿o le falta todavía ahí algo? Fíjate que antes me decía coleccionista, me decía que sabía de todo, pero todos los días de combi, todos los días aprende algo nuevo. Sí, va, sí, siempre lo va sorprendiendo, sí. Y la banda con sí. Dos, tres cosas nuevas, ¿no? Sí, que no conocemos. Aquí la bandita que pues le gusta toda esta onda de las combis puede encontrar de todo, ¿no? En este lugar, jefe. Casi todo. ¿Cómo qué puede encontrar para que se den una idea? Casi todo de combi tenemos de 1006 y 1008, lámina mecánica,
Y también tenemos amigos que también se dedican a la ojalatería. Ah, va. Contactos para que los ojalateros en caso de que quieran. Como que se usa mucho eso, ¿no? De tener varios contactos por si no se consigue en un lado, en otro lado, así y así se va corriendo la voz, ¿no, jefe? Hasta internacionales somos. Ah, eso es todo. ¿De dónde ha llegado la chamba de aquí o las piezas de aquí? Se han ido a Canadá y se han ido a Europa algunas piezas. Ah, qué chido. Es que estos carros ya en cualquier parte del mundo están cotizados, ¿no, jefe? Ahorita la idea es siempre mandarlas para Estados Unidos, para Canadá y para Europa. Y una duda, ¿todavía le siguen llegando cosas nuevas de combi? O no nuevas, pues, sino como nuevas combi le siguen llegando aquí, o ya como que de un momento para acá pues han ido desapareciendo. No, sí, sigo comprando, pero ya cada día cuesta más trabajo. Y esta más caras cada día, ¿no? Esta me costó un montón de trabajo para conseguirla. Se me fueron antes, estas se me fueron tres. De que ya están bien escasas. Sí. Ya por eso la agarra y esta ya se la va a quedar usted, jefe, yo creo. Espero quedarme un ratito con ella. Ah, qué chido. Se pase para la venta. Qué chido, patrón. ¿Y por qué le nació todo este cariño, todo este cotorreo a las combis? Que no fue cariño, fue necesidad. En su momento era un degüezadero normal. ¿A poco? Si cruzábamos en allá en Ermita, llegó un cuate que nos vendía cosas de salud. ¿A poco ustedes de los de Ermita, jefe? Así de los es. Que quitaron todos y ya los pasaron no, para otro lado. Estábamos ¿o cuáles? No, estábamos ahí en frente de la penitenciaría. Ah, en el 4017. Ahí nos comenzamos. Entonces, ya se fueron quedando, se fueron rezagando y en su momento tranquilo. Y ahorita la verdad hoy en día son oro molido. Pues sí, la así neta, como sí, veas, ¿no? Por aquí, como veas, sí. Se las llevan. Y así como ahí las va dejando, jefe, y ahí, entre más tiempo pase, pues más va a valer la combi, ¿no? Sí, o se van deteriorando o se van haciendo clásicas. Sí, exactamente, así es, ¿no? Así es, jefe. Pues, muchas gracias, vamos a seguir buscando y a ver si ahorita nos tiene los asientitos entonces, ¿no, jefe? ¿Cómo no, Beto? Sí, aquí de que tienen que salir. Ah, eso es todo, patrón, eso es todo. Vale. Gracias, mi. Sale. Perfecto. Aquí hay otra, mi maíz, está bien retacada, güey, como que la llenaron aquí de. La llenan aquí de cosas de cartón. Es muy de señor de que tiene un desguazadero, a huevo juntar cartón, ¿no, güey? Como que esas personas me imagino que le agarran el valor a todo, güey. Esos güeyes dan de decir, no mames, de cosas que dice la banda que son basura, yo sé que le puedo sacar precio. Por eso esa banda de decir, no, pues aquí juntamos el cartón, aquí todo se recicla en este lugar, mi mae. Mira aquí una de columpio, güey. Tu combi con columpio, mis santos. Está chida combi de bombero, tu combi acá con columpio, mi mae, para que nada más bajes en chinga. Vale, verga, mis santos, no me he dado cuenta, güey. Pero ya no todo despinado, mi mae. Ya no todo despinado aquí, güey. Chale, güey, voy a ir con más cuidado porque estas madres te pican bien, ojete, güey. Aquí podemos ver combis de todo tipo, como esta, mi mae, que es la que está toda cerrada. Panel se llama, ¿no? Esta, las que están cerradas, panel. Ve nada más, güey. Esas a mí no me late porque siento que se acolaron un chingo, ¿no? Son como de carga, pero en el tianguis eran los rucos, eran las que pedían. Y yo no entendía por qué, me decían, ah, es la chida, la panel es la chida. Ya luego entendía porque eran pinches viejos puercos que se subían ahí a hacer sus cochinadas a la combi, mi mae. Ya se metían ahí a la panel y ya se bajaban ahí todos sudorosos después de hacer sus porquerías con alguna marchanta, ¿no? Del tianguis, mi mae. Esta de Sabritas, mi mae. Yo creo que sí estaba chula, güey, porque ya le quitaron todo, mi mae, ¿eh? Ya le quitaron todo, llantas, todo, nada, le quedó esto, mi mae. Nada, quedó así, como en las caricaturas. Ay, hasta yo creo que el piso se puede comprar de esta, ¿no? Al menos ahorita, hace un rato vimos que el jefe estaba vendiendo un piso de combi. Y la neta no creo que los den tan varas, mi mae. La neta no creo que den tan varas así un piso de combi. Y ya se veía viejón, aparentemente viejón, pero ya saben que la banda que viene a comprar aquí pues le sabe y probablemente le haya visto algo bueno, ¿no? Para restaurarle y ya ponérsela a su nave. Pero sí le sorprendería ver que neta todo lo que está aquí se puede vender, ¿no? Y pues obviamente, como ya escucharon, el jefe ya nos dijo que nos aseguraba que aquí estaban los asientos. Pues, ¿qué te parece, mis santos? Pues ya nos vamos directo a la misión y compramos los asientos de la combi. Yo la neta, mi mae, yo la ando haciendo de emoción, güey. Porque ya me dijeron que estaban alrededor de 10 mil baros. Ya por eso, ya entre más tiempo hago aquí, mejor para seguir con esos pesitos en mi bolsa. Pero pues vamos a ver cuánto nos salen y ojalá nos salgan más balas, güey, porque sí, la neta, ya son unas piezas que son muy, muy difíciles de encontrar. Y todavía, aparte de eso, del precio que nos den, que ojalá sea menor a 10 mil, todavía vamos a tener que mandarlos a retapizar para que pues queden chido con como ya vamos dejando la combi, ¿no? Por eso lo verán más adelante. Ahorita compraremos las combis y todavía nos vamos a ir hasta el otro lado del charco para llegar con el tapicero y que ya vean cómo va avanzando la chula, mi mae, que ya está en las etapas finales. Por fin ya vamos a poder echar el rol en la combi. Bueno, creo que cada vez es más bonita, pero cada vez sirve menos también, ¿no, mis santos? Hay que ir viendo también cómo echarla a andar. Ya como lo dejaron grabar, ya se da confianza a este culero, güey. Chagado, mis santos. Aquí todo es baño, güey. Ah, creo que te tiene un mensaje, mis santos. ¿Te quiere decir un mensaje mi porronguita? Déjale, pongo ahí. Te extraño, santos. No manches, está bien verga, mi santo, ya le salió pasta a este asiento, güey. Le decir que cuánto por este, mi mae, ¿no? El ecológico, güey. Pues mi buen Santos, ya se ha logrado la misión, ya se pudieron conseguir los asientos de la combi. Esta es la banca de atrás,
que la que están viendo aquí, ahí está el asiento y el respaldito. Como les decía, estos todavía los vamos a mandar a tapizar para que hagan juego con los interiores que le estamos metiendo a la combi. Disculpe mi mancha de salsa, mi maestro. Disculpe mi mancha de salsa, pero soy una asquerosidad tragando. Y este es el otro asiento de combi, mi maestro. Este es el otro que hacía falta. Ay, güey. Ay, cabrón. Este es el otro asiento. La misma historia, se va a tener que retapizar, pero está bien verga, güey. Estos no mames. Creo que nada más los había visto yo en fotos, mi mae. Nunca los había visto acá en persona, güey. Nada más en fotos de cuando los subían a grupos que los estaban vendiendo. O ya de combis muy, muy clasiconas que los tenían bien perros. Este asiento que se hace acá para padela y todo el desmadre. Ay, ay, ay. Ya después se los voy a enseñar cuando esté puesto. Ahorita nada, estoy haciendo mi cagadero. Pues estos son los dos asientos que nos costaron 9,000 pechereques, mi mae. Este fue el precio de los asientos. 9,000 pechereques. La neta fue una lana, mi mae. ¿Saben que uno se siente mal cuando... suelta varias lana, eso siempre se siente mal uno, pero luego más si es para algo que es usado, ¿no? Pero pues ya viéndolo en la combi, estoy segurísimo que ya llegando a la combi, ya retapizados y viéndolos ahí ya puestecitos y yendo sentados bien cómodos, ahí es donde lo voy a agradecer y voy a decir, valió la pena cada pechereque que soltamos por esos asientos, mi mae. Pues vamos a pagarle al jefe 9,000 baros por estos dos asientos y de aquí directitos a tapizarlos, mi mae. Bueno, bueno, ¿qué pasó, mi mae? ¿Cómo andamos? Aquí. En la mera chingota. Sí. Ya conseguimos aquí los asientos de la combi, mi mae. ¿Cómo ves? ¿Se los llevo ya para la tapizada? Sí, tráetelo. Va. Y ya para sacar la combi de ahí, porque ya me va a empezar a cobrar pensión, mi mae. No, no te preocupes, la tengo aquí de bodega. Eso es todo, aquí de bodega. Eso es todo, jefe. Ya de estar viviendo ahí un haitiano en la combi, va, jefe. De seguro ya le rentó un haitiano por allá. Ya está, ahorita se los llevo, ahorita nos vemos, mi mae, entonces. Órale. Va, gracias. Gracias, mi mae. Entonces ya metimos aquí los asientones y ahorita les vamos a enseñar cómo van a quedar. Creo que no les habíamos enseñado la combi por dentro, ¿va? La banda no se había visto. Y pues de hecho tampoco nosotros no la habíamos visto, ya no la recordaba. Pero aquí, como escucharon en la llamada, el Maya la tiene aquí de bodega. Dice, sí, pues no está ya lo pendejo esa combi, ¿no? Ya si está ocupando un espacio, pues ya la ocupamos de bodega. Y como está vacía de allá atrás, pues le está metiendo un par de cosas, pero se alcanza a apreciar un poco de lo que hizo. Mira, Maya, aquí el tablero se puede ver que ya lo alivianaron, mi mae. Está todo cuarteado, güey, pero ya aquí el jefe ya lo forró, lo dejó chingonas, que está un poco ahí sucio, bueno, un mucho, ¿no, güey? Aquí nada, le falta la manijita para bajar al vidrio, mi mae. Ese lo vamos a enseñar más a fondo después, bandita, y ya con la combi sacar pues, limpiecita y todo el pedo para que lo vean mejor. Pero les vamos dando adelantito. Mira cómo va el cielo, mis santos, cómo se va viendo acá. Bien perrón, ya está todo parejito, mi mae. Mi bandita, así es como van a dejar los asientos que acabamos de traer. Como este que está aquí adelante, igualito, mi mae. Aquí con todo este costado, así tipo piel, mi mae. Y de este lado aquí, así, no sé cómo se llama este tipo de tela, pero así, mira, mis santos, mira. Mis maes, ya está todo aquí. Siento que por fin ya es de los últimos detalles de la combi. Por fin estoy sintiendo que cada vez estamos más cerca ya de, pues, del final, de que quede terminadita como queremos. Ahorita, como les dije, el siguiente paso es que se pongan a tapizar los asientos para que queden del mismo diseño de los asientos delanteros. Y después de esto, lo único que faltaría para que la chula quede al 100 sería, mi mai, pues ya, que nada más que lo echen a volar, mi mai. Una última pulidita. Y mis mais, adelantándole un poquito de los próximos episodios o videos que verán aquí de este tuneo de la combi, en el que viene vamos a afinar los últimos detalles y obviamente ya echarla a andar, ¿no? Y es lo que interesa, mis santos. Ya lleva por un año que no se echa a andar esta nave, ya tiene que jalar chingón. Y eso es lo principal para que no solo se vea chida, y también ande jalando chingón y nos lleve para dos, tres lados. Y en ese próximo video donde le afinemos todos esos últimos detalles, mis mais, ahí vamos a decir cuánto es lo que hemos invertido en la combi, mi mai. Toda la feria que nos hemos gastado, vamos a sacar notas de todos lados, cuentas de todo y vamos a ver cuánto es lo que le metimos a la combi para que se van a ir de nalgas para todos esos que andan preguntando y de véndemela, mi mai, véndemela. No, ya no se vende, mi mai. No me van a dar ni la mitad de lo que le he metido a esta nave ya cuando hagamos cuentas, ¿eh? Pero es un poco de lo que verán en el siguiente video de Chulando la Chula y al siguiente es donde ya vamos a ver el resultado final. Ya vendría el último video del proceso y creo que ya sería el video final donde ya enseñamos por fin cómo queda la chula después de varios años. Y para ese video, mis mais, de una vez les comparto aquí en este que vamos a hacer un desmadre, mis mais. Para ese día yo me voy a sacar la fiesta. El día que la combi quede chingona, la vamos a sacar del taller y yo voy a poner ahí varios cartones de chelas, varios six,
para que llegue toda la bandita que quiera ver cómo queda la chula al final. Ahí la vamos a tener, pues, exhibida, se podría decir. Vamos a llevar musiquita y vamos a armar un desmadre afuera del mecánico del Frank Refinish. Ya nos otorgó el permiso de los vecinos, así que les estaremos avisando en el próximo video del proceso de la chula cuándo va a ser ese desmadre, cuándo ya la vamos a sacar para que la vean todos. Y me va a dar mucha emoción que vean la chula junto conmigo, porque es un proceso en el que me han acompañado desde hace ya varios años, desde que empecé en este canal. Tenemos ya casi 4 años con este canal, mis mais. Y me parece que ese fue el video 3, ¿no, mis santos? 3 o 4, el de la combi, ¿no? Y desde ahí nos está acompañando mucha bandita, así que entonces, todos los que les interese, ahí los veo y yo voy a andar sacando la chévez para que armemos un cotorreo bien sabroso, mis mais. Pues estamos cada vez más cerca del final de la chula, mis mais. Ya para los que preguntaban qué tal va y todo el pedo, pues aquí les vamos a grabar un poquito de cómo se ve estando aquí parqueada, para que ya se vea la diferencia, ¿no? En el video final, cómo queda bien paradota, mi mais, bien pulidita y todo al 100. Y el hashtag para toda la bandita que llegó hasta este final del video es hashtag por fin ya está quedando esta pinche perra combi que tantas canas verdes me ha sacado, mi mai. Es el hashtag para este video. Nos vemos en el siguiente. Ya casi queda la chula, pendientes para armar ese fiestezón donde le enseñaremos a toda la banda. Va a ser muy pronto, mi mai, más pronto de lo que lo imaginan.